Ya mismo viene por ahí, va a estar con nosotros también unos minutos. Y hay varios jóvenes de Panamá. Yo le digo Tierra de Reyes, bendiciones de Panamá. Eso es. Habrá alguien de Argentina, de Ecuador, Costa Rica, México, Venezuela. Hay algunos de Venezuela, me escribieron estos días que iban a estar conectados. España, pero España son que allá a las 4 de la mañana, ¿la pastor? ¿Tú qué viviste en España? Ah, bueno, sí, son 6 horas. 6 horas. Son las 4 de la mañana. 6 horas adelantado, así que sí, a las 6 de la mañana. Desde Santo Domingo. Eso es, somos ahí vecinos. Bendiciones, Wilber Ramírez, que la paz del Señor sea contigo. Por ahí se conecta Jesús Leonardo. Muchas bendiciones. ¿De qué parte? Déjenos saber de qué parte nos están viendo, de qué parte del mundo, de qué nación, de qué país. Dios les bendiga. Igualmente, Dios te bendiga mucho. Ya yo creo 30 segundos y entramos rápido en el tema. Para aquellos que no me conocen o no estamos conociendo ahora, Dios les bendiga también. Mi nombre es Jorge Clavel. Me dicen cariñosamente Hershey. Originalmente soy de Puerto Rico. Y llevo viviendo aquí en la Florida, en Estados Unidos, 22 años. Llegué a los 18 años, ya tengo 40. Yo sé que parezco de 39, pero ya tengo 40 años por la gracia de Dios. Casado con mi esposa, que ya mismo la van a conocer, 16 años y 2 años y medio de noviazgo. Estamos ya 18 años y medio juntos y 19 años y medio desde que la vi por primera vez. Tenemos 3 hijos, uno por ahí, Jordan Isaac, que ya partió la presencia del Señor, murió, nació con complicaciones y murió 3 meses y medio después de haber nacido. Luego está por ahí nuestra hija del medio, Briana Liz, que tiene 10 años, va para 11, y Jada Zafira, que tiene 9 años. Así que Dios nos ha bendecido grandemente. Y ya mismo le presento a mi esposa cuando esté con nosotros por ahí. Pastor Mario, preséntate ahí. Bien, perfecto, gracias. Jorge, pues como había dicho, soy Mario, estoy pastoreando acá en la Florida, estamos bastante cerca, ¿verdad? Bueno, estamos ahí en el lugar. Llevamos ya 18 años, 17 años pastoreando. Empezamos en España, como había dicho. Entonces nos fuimos a Puerto Rico, en Villalba, en Coamo. Hoy entonces nos encontramos por acá, llevamos 4 años. Así que también tengo, había mencionado la edad, ya me tiraste al medio ahí para yo también decirlo. Así que tengo 41, pero parezco de 40. ¿Verdad? Pero mi esposa, pues ya este año en diciembre vamos a 20 años de casado, y entonces tuvimos 5 años de noviazgo, así que ya tú estás calculando por ahí, ya sabes que eran 5. Y entonces sí, tenemos 3 hijos, 12 años el nene, la nena tiene 14 y la nena más grande tiene 17 años. Bendición. También por la gracia de Dios, ¿fuiste pastor de jóvenes en algún momento dado? Sí, estuve 7 años pastoreando allá en Ponce, la iglesia cristiana de la familia, lo que es la iglesia base, la iglesia principal, ¿verdad? Entonces estuvimos pastoreando 7 años. Gracias, o sea, tiene mucha experiencia trabajando con jóvenes, y aparte de que tiene de adolescentes ahora mismo, que también que están criando. Es correcto. Yo personalmente, mi esposo y yo estuvimos pastoreando también jóvenes 8 años acá en la Florida. En esos 8 años aprendimos muchas cosas, pero ahora mis hijas están entrando a la adolescencia. Tengo que, como yo le decía al pastor Mario, tengo que actualizarme a la situación que nuestros jóvenes están enfrentando hoy. Hace 4 años atrás Dios nos permitió escribir un libro. Por la gracia de Dios lo pudimos publicar en 2016, y el libro, aquí está, el reto de la tinencia sexual y el noviazgo en
está basado en nuestro testimonio de cómo mi esposa y yo tomamos la decisión en el noviazgo de abstenernos sexualmente hasta el día del matrimonio, que hiciéramos un pacto delante de Dios y de los hombres. Y fueron 2 años y medio de noviazgo bien interesante. Y de eso queremos hablar, los retos, porque a pesar de que, ¿verdad?, los retos que tienen los jóvenes hoy en el siglo XX, XXI, el 2020, son un poco diferentes, porque yo decía el pastor Mario que la tecnología, hay mucha distracción hoy día, pero los principios, los valores y los beneficios de una abstinencia sexualmente siguen siendo vigentes en el siglo XXI, el 2020. Y de eso queremos hablar a la juventud y a los solteros que nos estén viendo en este momento, que estén conectados con nosotros, acerca de ese beneficio que hay cuando uno se abstiene sexualmente durante la relación de noviazgo. No lo hagas en el matrimonio, porque vas a tener problemas, pero durante el noviazgo hay tremendos beneficios, hay una gran bendición en tu relación con Dios espiritual. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que están conectados, ¿verdad?, son creyentes, cristianos, le sirven al Señor. Si alguno de ustedes por alguna razón no le sirve al Señor, no se desconecte. Aquí no estamos para juzgar o señalar, nosotros no somos mejores que tú. Simplemente estamos aprendiendo, estamos creciendo y estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y es una pasión para nosotros compartir con los jóvenes nuestras experiencias, compartir la palabra del Señor y saber que este es un tema muy interesante, muy importante, que muy poca gente lo habla, lo comparte, pero nosotros hemos entendido que es de suma importancia, porque las decisiones que tú tomes en tu juventud te afectarán el resto de tus días. Aquí está conmigo la responsable de que yo escribiera el libro también. Yalis, una palabrita ahí a los que están conectados. Saludos, ¿cómo están? Ella mismo ya. Así que, Pastor Mario, vamos de lleno. Tenemos varias preguntas, el tiempo es limitado, tenemos unos 50 minutos aproximadamente. Y hay 5 preguntas que queremos compartir con la juventud que está conectada en este momento y aquellos que eventualmente podrán ver el video. La primera pregunta, Pastor Mario, para los hijos de Dios, ¿verdad?, para los creyentes y aún para los que no son creyentes, este concepto del noviazgo, ¿qué es el noviazgo y cuál es el propósito del noviazgo? Y antes de que, ¿verdad?, entre a la respuesta, hay dos conceptos, ¿verdad?, y dos mentalidades, por decirlo así, en el mundo, en la mentalidad del sistema de este mundo. Hay una atracción entre un hombre y otro joven, ¿verdad? Una joven y un joven se atraen, y usted no ve las películas, se gustan mutuamente, se conocen esa noche, ¿verdad?, entre comillas, se conocen, se saben el nombre, se besan, tienen relaciones sexuales esa noche, y de ahí pues empiezan una relación a ver qué sucede. Pero hay otra mentalidad, que es una situación que entendemos que somos luz del mundo, sal de la tierra, y nosotros no operamos o no pensamos como el sistema de este mundo ni como Hollywood nos enseña a nosotros. Así que, Pastor Mario, te dejo esta parte para que nos responda a esta pregunta: ¿qué es el noviazgo y cuál es el propósito del noviazgo dentro de la cultura, ¿verdad?, de lo que es el reino de Dios y la palabra de Dios? Muy bien, perfecto. Primeramente, Jorge, gracias por esta iniciativa. Yo creo que en este tiempo no hay prácticamente herramientas. Yo me acuerdo cuando en una ocasión iba a dar una conferencia acerca de noviazgo, porque ese tema lo hemos estado tocando por bastante tiempo, ¿verdad? Pero hemos visto que alrededor no se habla mucho del tema. Y si se habla, se reduce todo a las cosas bien, no peque. Ahora tú tienes que tratar de descifrar qué es hacer las cosas bien, qué es no pecar y cómo hacer las cosas. Y realmente es como un tabú a estas alturas. O sea, a estas alturas que se habla más de otras cosas, de todo lo que está mal. Si está mal, si está bueno, si está permitido, si no. En vez de construir una plataforma, una estructura de cómo lo puedo hacer correctamente. Y yo creo que esta iniciativa es buena y hay muchas preguntas que la gente no hace. O sea, la gente tiene muchas preguntas que no hace. Hace poco, cuando fui a Puerto Rico, me acuerdo que estaba
almorzando con una pareja de noviazgo, ya saben que nosotros pues, continuamente tocamos el tema y no es que lo tocamos todo el tiempo, pero somos los más que hemos tocado el tema en esa área. Entonces, me acuerdo cuando ellos se acercaron a mí, ya personas adultas, o sea, eran jóvenes adultos, y me estaban preguntando, me estaban haciendo unas preguntas básicas que a lo mejor tú y yo, que ya conocemos un poquito más del tema, es básico, pero lo que uno considera básico y lo que uno considera obvio, para mucha gente no es obvio. Para mucha gente no es obvio. La gente prefiere intentar lo que cree antes de educarse y decir, mira, quiero hacer las cosas bien, tengo una pregunta porque tiene vergüenza. Es tanto como la sexualidad, como tú lo dices, o un presupuesto. Es cuándo puedo, a qué debo de hacer, cómo lo puedo hacer. Entonces, son muchas preguntas que son aparentemente simples, pero no son tan simples. Así que qué bueno de esta iniciativa, ¿verdad? De poder hablar de lo que es noviazgo. Muy bien, la pregunta ¿qué es un noviazgo? Pues mira, yo en mi propia definición, pues cuando tú buscas en el diccionario, lo que te va a decir es una relación que tienen dos personas que se van a casar. Eso es lo que prácticamente se reduce a eso. Ahora, nosotros vamos un poquito más allá de eso, ¿verdad? ¿Qué es un noviazgo? Pues mira, yo creo que un noviazgo es el preámbulo, la antesala de lo que es un matrimonio. Es un paso, ¿verdad? Es como una preparación para cuando tú te vayas a casar. O sea, ahora mismo un noviazgo. Para muchas personas, hay muchas definiciones, para muchas personas pasar un rato bien, es conocer a alguien, es la licencia para besar, es la licencia para salir, para hacer diferentes cosas, no sé, pues a veces bajo presión, pues todo el mundo tiene novia, pues yo también voy a tener novia, ¿verdad? Pero de antemano, ya tú sabes que son marca acné. ¿Verdad? Que son temporeros, que tú sabes que están allí y ellos mismos saben que eso es temporero. Pero cuando buscamos lo que es realmente es una relación de noviazgo, es como cuando una persona ya sabe, porque antes de noviazgo hay una etapa que es una etapa de amistad saludable. Entonces, ¿qué es una amistad saludable? Una amistad saludable es cuando ya tú conoces a una persona y tú sabes que quiere, ya tú sabes que esa persona está interesada en ti, tú estás interesado en esa persona, o sea, ambos son correspondidos y se interesan y tú dices, mira, hay un tiempo de amistad. Ahora, si ese tiempo de amistad es saludable, es bueno, tú vas conociendo a la persona. Entonces puedes llegar al próximo paso que es el noviazgo. El noviazgo no es para mirar, el noviazgo es que ya en la amistad tú entiendes que cumple con esos requisitos, tiene esas características, tiene eso que tú dices, wow, esto es lo que yo quiero. Para un futuro matrimonio. Entonces, yo veo que esta persona lo tiene, ya entiendo de que sí es la persona, pero no me voy a casar, ¿no? Lo que ahora entro en un noviazgo. Para tener una familia saludable, ya me estoy adelantando un poco, pero quiero marcar las partes, ¿verdad? Lo que es un matrimonio saludable, una familia saludable, esa familia saludable y tener hijos saludables, eso se forma porque hay un matrimonio saludable. Ahora, ese matrimonio saludable se da porque el noviazgo fue saludable también. Y ese matrimonio saludable se da porque hay una amistad saludable. Y esa amistad se puede dar porque yo estoy completo. O sea, esto es una cadena. Esto es una cadena. Si yo no estoy completo, si yo lo que estoy buscando es, quiero afirmación,
quiero llamar la atención. No me voy a unir a ese nene o a esa nena porque en casa estoy enojada o estoy enojado. Esa persona me dice cositas bonitas. Y cuando yo busco satisfacer mis necesidades, llenar mis vacíos por esa persona, entonces ya de ahí en adelante ya estamos mal. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy completo solo. Yo necesito a alguien que me haga sentir bien. Entonces, yo quiero estar contigo para yo sentirme bien. Pero entonces tú no estás conmigo porque deseas estar conmigo. Eso es egoísmo. O sea, tú estás conmigo porque tú te sientes bien. Entonces, lo primero para antes de tener un buen noviazgo, tenemos que ser buenos solteros. La palabra soltero lo que quiere decir es maduro, es completo, es independiente de la gente. O sea, eso es lo que quiere decir soltero. Nosotros los creyentes, o muchos creyentes, ¿qué es lo que dicen? Ah, no es bueno que el hombre esté solo. Pero fíjate bien, porque ese verso lo usamos mal, o lo usamos para nuestras propias conveniencias, porque decimos, no es bueno que el hombre esté solo. Eso es lo que dice, pero la gente lo utiliza como si dijera, no es bueno que el hombre esté soltero. No, la Biblia no dice, no es bueno que el hombre esté soltero. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hay matrimonios que están solos, y no es bueno que estén solos. Hay solteros que están acompañados, que tienen amistades, que se relacionan con otras personas. Esos solteros no están solos, están solteros, pero no solos. Entonces, lo que ese verso habla es que tú no te aísles, tú no te vayas solo, no te aísles, no, tienes que tener relaciones saludables. Entonces, una persona soltera, un buen soltero es una persona que es feliz con él mismo. Se mira al espejo, está feliz, está completo. En el caso, ¿verdad?, de nosotros los creyentes, está completo en el Señor. Tiene una identidad saludable. Está a gusto. Está caminando, tiene sus altas, sus bajas, pero está caminando con firmeza. Entonces, ya que esa persona se acepta, no necesita algo de a otra persona. La persona está completa, se siente bien. Entonces, cuando la persona está completa, se siente bien, encuentra otra persona que aparenta ser compatible. Hay una frase que me gusta mucho que dice, escóndete tanto en Dios que cuando la persona vaya a querer encontrarte, se tenga que meter primero con Dios para poder encontrarte. Porque así se da. Y yo también creo que cuando una persona encuentra al candidato perfecto, el mejor candidato es el que tú encuentras cuando no estás buscando. O sea, cuando tú estás buscando, a cualquier cosa parece bien. Y más cuando pasa tiempo. Entonces ya llega el tiempo de desesperación. Que dice, no, yo estoy desesperado. Y si pasa mucho tiempo desesperado, te vas a conectar con otro desesperado. Y es una manada, loco. Es una manada de ellas o de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, no está desesperado, no está, automáticamente ya se identifica con alguien y dice, no, mira, yo voy a establecer una amistad saludable. Esa amistad saludable entonces entra a un noviazgo saludable. El noviazgo yo entiendo que es la etapa donde nos vamos formando el uno con el otro. Me explico. Si hay una persona que cambia, es en el noviazgo, es cuando está enamorado. Yo he visto personas cambiar completo su peinado, su estilo de ropa. Yo he visto muchachos que dicen, no, la novia va, no, vente, ahora te voy a decir cómo me gusta. Ellos se cambian la ropa, ellos se cambian el flow,
o se cambien la moda completa. ¿Por qué? Porque a ella le gusta así. Entonces, cuando una persona está enamorada y está en el noviazgo, ella viene de una formación, él viene de una formación y ambos tienen formaciones diferentes. A veces hay algunas parecidas, pero mientras están en el noviazgo se van preparando y van tomando la forma uno con el otro. Y es el tiempo donde decimos, mira, realmente me puedo amoldar, puedo negociar ciertas cosas. Esta persona puede negociar ciertas cosas. Estamos flexibles, podemos seguir hacia adelante. Y es el momento también donde uno puede conocer la persona. Se tiene que dar tiempo para conocer a la persona. Hay una persona que decía, el noviazgo es el arte de mentir, ¿verdad? Pero reprendemos eso no. Pero es una realidad dentro de una persona. Dentro de una persona es el arte de mentir. Y cada cierto tiempo se van descubriendo ciertas cosas. Así que mientras más sincero, más transparente uno pueda ser, nos vamos a dar cuenta que ese proceso de noviazgo va a ser más saludable, va a avanzar, va a progresar, va a madurar y se va a estar preparando para lo que es el futuro de matrimonio. Tremendo. So, aquellas personas que pudieron escuchar eso, yo sé que, ¿verdad?, el pastor Mario se fue por diferentes vías, pero déjame saber si te entiendo, ¿verdad?, resumiendo lo que acabaste de decir, pastor. El matrimonio, el noviazgo es algo serio, no es para vacilar. Es tú considerando que esa persona es un posible candidato o candidata para tú crear y hacer y formar una familia. Es la antesala a lo que es el matrimonio, pero antes de eso, la persona tiene que conocerse a sí mismo, amarse a sí mismo, respetarse a sí mismo y entender que el soltero está completo porque Dios está en él, Dios habita en él. Y no necesariamente va a buscar una pareja porque está incompleta. No sé si me explico. Es correcto, pero así mismo, una persona no puede unirse a otra para ser feliz. Porque si no, entonces quiere decir que no es feliz y necesita a otra persona para ser feliz. Entonces, la persona tiene que ser feliz con ella misma y cuando se une a otra persona que también es feliz, ambos comparten la felicidad. Tremendo. Yo sé que hay muchos jóvenes y personas que están conectadas que tienen preguntas. Usted ponga su pregunta por ahí. Si por alguna razón no podemos contestarlas hoy, ya en otra ocasión, si Dios lo permite, pues las contestamos. La segunda pregunta, la tenemos aquí, dice, ¿verdad? Porque uno de los retos que tenemos en el noviazgo es el asunto de la sexualidad. Es una tentación. Yo cuando me hice novio con mi esposa, está ahí, uno testimonio de nosotros que yo llegué virgen al matrimonio. 23 años tenía, bueno, llegamos virgen al matrimonio. 23 años yo tenía, ella tenía, acababa de cumplir 19 años. Y una de las cosas que nosotros decidimos desde el comienzo del noviazgo es que no íbamos a tener sexualmente hasta el día del matrimonio. Pero en esos 2 años y medio hubo mucha tentación, hubo una lucha fuerte. A veces yo corría, a veces ella corría, pero lo que nos ayudó a nosotros fue tomar la decisión desde el comienzo de la relación. Y si tú no tomas esa decisión en el comienzo de una relación, por más que te guste el muchacho o la muchacha, eventualmente, no importa cuán espiritual tú piensas que tú seas, vas a caer porque imagínate, yo era pastor de jóvenes para ese entonces, éramos novios todavía, no nos habíamos casado, y vuelvo y repito, había momentos que yo corría y había momentos que ella tenía que correr, y ambos de esa manera fue que pudimos soportar, ¿verdad?, lo que era la tentación de las relaciones sexuales dentro del noviazgo, que no es la voluntad de Dios, ¿verdad?, basado en su palabra, porque está fuera de un pacto, y yo sé que está ese gusto, está ese deseo de la carne, ese anhelo, y ese deseo fue puesto por Dios, pero fue puesto dentro de un pacto, de un compromiso, como que se conoce con el matrimonio. So, la pregunta que tenemos aquí, pastor, si la sexualidad es idea de Dios entre un hombre y una mujer,
porque es conveniente esperar al pacto matrimonial? ¿Y qué beneficio tendría si decido no tener relaciones hasta el pacto matrimonial? Muy bien, mira, yo creo que es bien interesante porque no todo el mundo, vuelvo y repito, toca este tema. Y es bien interesante algo que habías mencionado. Los dos lo decidieron. Y esto no se puede decidir mientras se están abrazando y mientras se están besando, mientras están solos. Oye, déjame ver qué decimos ahora. Ya, y lo menos que uno piensa es en eso. Eso se hace como Daniel. Antes él propuso en su corazón no contaminarse. O sea, uno decide primero qué tipo de noviazgo es el que tú quieres. No, tú no lo vas a definir por el camino. Tú lo defines antes. Y la persona con quien tú estás, pues, hay una afinidad en eso. Entonces, también lo desea. Pues entonces, como tú decías, hay momentos que uno va a ser más fuerte que el otro. Hay veces que yo voy a ser el fuerte y voy a decir, no, hasta aquí voy. Y hay momentos que ella es la que es fuerte. Y ambos respetamos, ¿verdad? Cuando la persona decide establecer los límites. Y qué bueno que ambos se puedan poner de acuerdo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios tiene? Mira qué interesante que el noviazgo es algo que cuando, en el momento que tú te casas, que se dieron el beso, que firmaron, en ese momento se cristalizó el noviazgo. O sea, en ese momento no hay nada que cambie lo que uno hizo en el noviazgo. Entonces, si uno llega, como en el caso de mi esposa y en el caso mío, nosotros estuvimos 5 años donde ello fue sin el Señor, nos conocíamos sin el Señor, y luego los últimos 3 fueron ya en el Señor. Y a pesar de que estábamos en el mundo, siempre nos respetamos. Siempre nos respetamos, siempre nos honramos. Y ya habían tentaciones, y ya uno decía, mira, aunque sea arrastrado, yo voy a llegar. Que llegue bien, que sea gateando, voy a llegar. Pero, mira qué interesante que nosotros nos casamos. En ese momento, lo que fue el noviazgo se cristalizó. No hay nadie que lo cambie. Y ya han pasado casi 20 años, 18, 19 años y medio de casado. Y por 19 años y medio, yo puedo decir a mis hijos, yo respeté a tu mamá me respetó a mí. Es algo que se tiene en la casa. Es un consejo práctico, o sea, yo hablo con mis hijas, hablo con mis hijos, y es algo que yo puedo citar tranquilamente mirándole los ojos, y tengo la autoridad para enseñarte eso. Y no hay nadie que me quite eso. A lo mejor me costó de esos 5 años, a lo mejor los 3 años, los 2 años, el último año fue el más que me costó. Pero pudimos llegar a un punto que dijimos, llegamos, y esa victoria, eso que logramos, no hay nadie que me lo quite ya. Aunque estemos viejitos, no hay nadie que me lo quite. Voy a seguir diciendo eso, ya no hay forma de que se dañe esa área. Entonces, eso es un beneficio. Uno puede mirar a los hijos y hablarle acerca de la relación que uno tuvo, ¿verdad? Y darle ejemplo y que ellos puedan ver esa admiración. O sea, eso es algo que hasta con los nietos se puede estar haciendo, y nadie que te lo vaya a quitar. Mira, Mario, pastor, perdona que te interrumpa. Yo recuerdo, ¿verdad? Porque muchos, especialmente los muchachos, eso es, o sea, tú decir que tú eres virgen en el barrio donde yo me crié, eso era una burla. Y a mí me gufiaban los muchachos en la cancha de baloncesto. Ellos empezaban a hablar, no, que me acosté con fulana, me acosté con la otra. Eso era una competencia. ¿Cuántas muchachas se va a acostar durante la semana? Pero fíjate, a pesar de que yo no había tenido un encuentro todavía con Jesús,
yo siempre dije, yo tengo 6 hermanos y tengo una madre. Y a mí no me gustaría que hablaran de mis hermanas y de mi mamá de esa manera. Y siempre, ¿verdad? Siempre estuvo ese sentido de respeto y de honrar lo que es la mujer. Y a pesar de que hoy día tú hablas con una persona y le testificas, hermanos creyentes, de que todavía necesitan un encuentro real con Jesús, ellos se ríen y dicen, pero chico, tú no disfrutaste la vida. Y yo dije, ¿y por qué tú dices eso? Chacho, si, a esa edad es que tú tienes que guisar y gozar por ahí. Y yo dije, bueno, yo guisé y gocé con Cristo. Y ahora estoy gozando y disfrutando con mi esposa. ¿Sabes? La mentalidad del mundo es esa, de que cuando uno es joven, es el tiempo de uno disfrutar y tener relaciones sexuales con cuanta muchacha aparezca por ahí. Esa es la mentalidad de la juventud en la calle. Y a muchas veces hasta la misma familia, incluso hasta a veces hasta los padres son los que impulsan y ejercen presión en esa área. Ahora, Pastor, en este libro que yo escribí, está una encuesta de Los Ángeles en un colegio, y el 67% de los jóvenes que ya habían tenido relaciones sexuales dicen que le hubiese gustado esperar hasta el matrimonio haber tenido esa experiencia. ¿Sabe? Que de 10 jóvenes, 6 de ellos, casi 7, dijeron que no hubiese gustado esperar hasta el día que hicieran un compromiso y un pacto. Uh-huh. Hay muchas cosas envueltas después que uno toma esa decisión de entregarse sexualmente a ese novio, a esa novia, luego se rompe la relación. Hay muchas cosas, muchas situaciones que tú vienes cargando en tus emociones, en tu alma, y te crean lazos almáticos, que solamente un encuentro genuino con Jesús se puede romper, ¿verdad? Esos lazos almáticos que se forman y se crean. Una de las cosas que yo decía, los beneficios que hay cuando uno se abstiene sexualmente, número uno, el sexo es mejor en el matrimonio. No tienes que esconderte de tus padres. Puedes disfrutar con tu esposa, como Dios nos trajo al mundo, como Adán y Eva, sin vergüenza ninguna. Número dos, puedes tener muchos años de sexo, de relaciones sexuales. Yo me casé a los 23, ya tengo 40, llevo 17 años disfrutando la relación sexual, sin ninguna condenación, sin ninguna culpa. Número tres, está muy importante, se evitan los embarazos no deseados. Aquí en Estados Unidos, es uno de los países donde más aborto hay. Uh-huh. Y muchos de esos abortos son consecuencias de las decisiones que toman jóvenes en las fiestas, los parties, en las actividades, en las noches de copa, como decimos nosotros, y luego llegan los embarazos, y esa persona tiene que cometer prácticamente un homicidio, quitarle la vida a un ser humano, porque tiene un embarazo no deseado. Número cuatro, puedes encontrar una buena esposa o un buen esposo, ¿sabes? Te sentirás mejor espiritualmente como hijo de Dios cuando uno se guarda, no se siente bien espiritualmente, ¿verdad? Y se siente que está honrando a Dios con su cuerpo. Número 6, evitas enfermedades. ¿Cuántas enfermedades no hay por jóvenes que tienen relaciones sexuales? Yo cuando fui pastor de jóvenes me encontré con algunos casos de algunos jóvenes que se sentaron conmigo, fueron honestos, abrieron y ya tenían enfermedades en su cuerpo porque habían tenido relaciones sexuales. Y eso es triste escucharlo con un joven de 15, 16, 17 años, ya tenga una enfermedad que no tenga cura por el resto de sus días. Número 7, tu valor como persona aumenta, ¿verdad? Tienes una autoestima alta y tú entiendes que tú estás guardado para Dios y que la persona que se va a unir a ti o que tú vas a desarrollar un noviazgo para eventualmente un matrimonio, esa persona te tiene que valorizar, tú no eres cualquier cosa. O sea, tú eres imagen y semejanza de Dios, tú eres una perla delante del Señor, tú eres hechura de Dios. Y el último punto que yo escribí aquí, honra a Dios y honra su palabra. Uh-huh. El último es el más importante porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. So, yo creo que hay unos beneficios muy poderosos cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, tomar esa iniciativa de guardar nuestro cuerpo para que sería o será la futura esposa, el futuro esposo. Qué bendición fue para nosotros llegar a una de miel. Y verla a ella como un trabajo al mundo y ella verme a mí como un cliente trabajo al mundo por primera vez. Vimos esa gloria, vimos esa manifestación. Y esa experiencia nada más, no me arrepiento de haberla guardado para ella. Yo sé que viceversa, no sé si Chile tiene que ir algo ahí como mujer. Bueno, yo lo que quería era preguntar
una preguntita ahí que sé que yo me he hecho esa pregunta y sé que muchos jóvenes también se la hacen. Una de las cosas, Pastor, que usted mencionó fue que antes de uno entrar en un noviazgo, ya debe haber estado en una relación de amistad, una buena relación de amistad, que es lo que te diga, esta persona es la persona correcta para yo entonces comenzar una relación de novia, una relación de novia. ¿Qué pasa o cómo, qué beneficio hay en uno, ya una vez uno está en un noviazgo comprometido, con miras al matrimonio, y ya uno ha decidido, esta es la persona con la que yo quiero pasar el resto de mi vida, aunque no hayamos firmado unos papeles en la corte aún, o aunque no hayamos tenido una ceremonia de boda, a ese punto, cuando pienso pararla, es como que un poco más difícil no pensar en abstenerse, porque tú dices, ya yo hice el compromiso. Uh-huh. Aunque no sea externo, pero interior en mi corazón, pues ya yo hice el compromiso con esa persona y el pacto con esa persona. Entonces, yo entiendo que el punto de abstenerse de la abstinencia sexual puede ser un poco más fácil para explicar los beneficios para quizás jóvenes que no tienen ningún tipo de compromiso, porque pues, obviamente las consecuencias son como un poquito más obvias, de estarse acostando con cualquiera por ahí sin ningún tipo de compromiso, versus entrar en una relación sexual con tu novio que ya estás comprometido y que ya has tomado esa decisión de pasar el resto de tu vida, pero aún no has entrado a ese paso matrimonial. Y la razón por la que me pregunto muchas veces eso es porque en el principio en sí no había documentos para firmar, eso vino luego, entonces de ahí viene mi pregunta, y no sé si me expliqué bien. Sí, siempre, a pesar de que antes no estaba a lo mejor la forma legal, los documentos legales, pero siempre había un antes y un después, había una ceremonia, había un evento, había algo donde se podía concretizar algo. Algo, ¿verdad?, sumamente importante cuando una persona comienza en orden y termina en orden, de acuerdo a cómo uno cierra un capítulo, es que se va a dar el otro. Ahora, cuando una persona está en el noviazgo, cuando una persona está de amistad, se debe de mantener en esa zona sin hacer cosas de noviazgo, pues si es amistad. Y cuando una persona está en el noviazgo, se debe de mantener y disfrutar esa zona completa y no caer en hacer cosas de casado porque está todavía en el noviazgo. Ahora, hay algo bien interesante, que cuando una persona tiene relaciones sexuales en el noviazgo, fuera del marco matrimonial, porque el sexo lo hizo Dios, y el sexo es bueno dentro del marco matrimonial. Ahora, cuando una persona tiene relaciones sexuales fuera de lo que es el noviazgo, fuera del matrimonio, tiene más posibilidades de que ese matrimonio caiga en adulterio. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, porque ya tú estás en el noviazgo y ya tú entiendes que las relaciones sexuales son para el matrimonio, pero ¿qué pasa? Que tú tienes la tentación sexual. Pero en la tentación sexual también llega a tu mente, me tengo que guardar. Pero empiezan a pelear la tentación sexual y la ¿verdad? Tus valores, tu valor espiritual, la palabra. Estando todos allí, comienzas a pelear. Ahora, en un escenario está la tentación sexual y tus valores, y ahora tú los pones a pelear. Y si tu tentación sexual va por encima a tus valores, entonces ¿quién venció? Venció la tentación sexual. ¿Qué pasa? Que esa pareja se casa. Y ahora, dentro del marco matrimonial, se está permitido lo que es el sexo. Ahora, cuando estás trabajando y te encuentras una compañera de trabajo, y esa compañera de trabajo se pone cariñosita contigo, entonces, ¿qué ocurre?
que nuevamente tú tienes en tu escenario la tentación sexual y tus valores en cuanto al adulterio. Antes era a la fornicación, pero ahora es en adulterio, pero es en el mismo ring. O sea, y dentro de ti nuevamente se encuentra esa lucha, mi tentación sexual y mis valores espirituales, o mis valores, mis principios. Ahora, si desde antes ya yo le he permitido a mi tentación sexual irse por encima a mis valores en el noviazgo, ese mismo escenario está de casado. Y entonces estás en el trabajo con una tentación sexual y unos valores, pero ya te acostumbraste a obedecer más la tentación sexual que a tus valores, tus principios, el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Entonces, está comprobado que la persona en el noviazgo que valora más esos principios y ante la tentación sexual, porque aún siendo creyente y siendo espiritual, la tentación está. Pero ante la tentación sexual están esos valores, y esa persona se inclina más por esos valores y se casa con la persona. Entonces tiene más probabilidades de que cuando esté en el trabajo y tengas un problema con tu esposa y tengan ciertas diferencias y viene otra cariñosita, ¿verdad? Que se ponga cariñosita. Entonces, de momento comience a seducirte. Entonces ya tú sabes que si ya tú estás acostumbrado a valorar más esos principios que obedecer a tu tentación sexual. O sea, la mayoría de las personas que han experimentado adulterio es porque están acostumbrados a fornicar, están acostumbrados a irse, tienen una tentación sexual descontrolada y la obedecen. Muchas veces no solamente la obedecen, la admiran. Es como un trofeo, es como algo bueno. Yo me acuerdo cuando alguien le dijo, ¿verdad?, a su papá lo que había sucedido y cómo la familia lo celebró. O sea, como uno lo ve como bueno, entonces es algo bien, pero no te va a durar mucho. Te puede costar tu casa, tu matrimonio, ver los hijos un fin de semana sí, un fin de semana no. ¿Por qué? Por la adulterio. ¿Por qué? Por el problema. No ha sido por eso. Se originó por no tener control de uno mismo. Eso es de Dios y es una bendición dentro del marco matrimonial. Fuera es un problema, es como un tren con tanta fuerza, pero fuera de las vías del tren. O sea, es algo que puede afectar. Ya voy a contar algo en dos minutitos, yo sé que el tiempo está corriendo, pero esto es una experiencia real. Me tocó muchísimo. Yo fui pastor de jóvenes y teníamos como 200 jóvenes. Y yo estaba dando un discipulado. De esos jóvenes habían como 50, o sea, un grupo selecto. De los, ¿verdad? El grupo era bueno, pero eso eran los, ¿verdad?, el equipo de uno. Y yo me acuerdo que una joven me dijo, pastor, me voy a hospedar. Ya cuando alguien te dice te va a hospedar y lo que va a estudiar lo están dando allí mismo, se fueron. Entonces me vio hospedar. Ok, pues la bendecimos, pero a mí me cargó, se lo dije, se fue, como decimos, ¿verdad?, fuera de control, con un muchacho, con otro muchacho, nada. Yo no supe nada más de él. Después de 2 años yo estaba dando el mismo grupo, ella se acordaba del día, se acordaba de la hora y llegó a una de las reuniones de eso íntimo. Cuando llegó casi como con 70 libras menos. Yo no la conocía. Se acerca. ¿Quién es? Mari pregunta a ver quién es. Cuando me dijo el nombre. Y cuando Mari se acercó, que le iba a preguntar, pero la pudo identificar. Mira, eso fue un dolor. Al otro día la citamos, estaba en la oficina.
Después de desayunar, llegó a la oficina hablando, llorando. Jorge, llorando. Nos estaba diciendo la vida descontrolada sexualmente hablando. Y allí en nuestra oficina nos confesó 19 años que había adquirido el SIDA. ¿Qué podíamos hacer? Nos paramos, abrazamos, ya no podíamos hacer nada. Ya. Y a veces pensamos que eso era antes. Y a veces pensamos que no va a pasar porque son jóvenes. Pero es una realidad de la que pocos hablan. La mayoría de la gente que habla, el placer, esto, pero hay una realidad. He visto personas, o sea, hemos casado muchísimas personas, hemos visto personas. Uno que se ha guardado y la otra que no se ha guardado. Y antes de casarse, tiene que confesarse la lista de enfermedades que tiene. Ya para qué, se lo dijo hasta lo último. Entonces, ¿qué él va a hacer? ¿O qué ella va a hacer? Decirle que no y después de tantos años de noviazgo romperlo. Ahora el que se cuidó tiene que decir, ok, voy a coger las enfermedades porque va a ser mi esposa. Tanto que me cuide y ahora voy a estar contagiado o contagiada porque ella no, una, o ella o él no se cuidaron. Y eso son consecuencias graves y reales que no se hablan mucho de las oficinas porque uno va a decir, pero es una realidad que nosotros vemos. Pastor, ya nos quedan varios minutos. Le vamos a pedir a los jóvenes que están interesados en este tema que si quieren que nosotros continuemos la semana que viene, el próximo jueves, esta misma hora, nos dejen saber con un dedito este hacia arriba. Y si por lo menos podemos contar 10 de ustedes que hace eso, significa que les interesaría continuar el próximo jueves, porque no queremos ser muy extensos. Yo sé que podemos tumbar la transmisión y volverla a entrar otra vez. Antes de ir, nuestra pregunta, Pastor. ¿Cómo escoger a una pareja idónea? ¿Cómo escoger a una pareja idónea? Esa es una pregunta que yo sé que muchos jóvenes se la hacen. ¿Cómo yo sé que este muchacho, esta muchacha me conviene? Sería una ayuda idónea, ¿verdad? Porque no solamente el físico, son muchas cosas. ¿Qué tú me puedes decir acerca de eso, Pastor? Pues yo creo que nosotros también nos tenemos que dar el derecho a escoger. Hay muchas personas que entran en el noviazgo, no escogieron, fueron escogidas, que es diferente. La persona se enamoró, y yo dije que sí, ¿no? Tú me escogiste, tú fuiste escogida. Entonces, yo creo que aquí ambos tienen que decidir. Yo quiero estar con la persona, eso es una. Cositas que uno puede mirar y uno puede evitar. Por ejemplo, uno puede mirar y evitar al cariñosito o a la cariñosita. ¿Quién es el cariñosito o la cariñosita? Que no solamente tiene esos detalles contigo, lo tiene con todas las nenas. Puerto Rico le dice, le gusta el pan sobao. Le gusta el pan sobao y le gusta tirar maíz en todas las esquinas. Sí. Ese es el que tiene la novia y tiene 20 mejores amigas. ¿Qué es eso? Increíble. No, esos casos se ven, Pastor, de tiene una novia, pero tiene como tres o cuatro amigas que las puede llamar y comunicarse con ella como si fueran cuatro novias más. Y las mejores amigas, y no te enojes porque estaba con fulana, ya tú sabes, tú me conociste así. Eso no sirve. La persona que es celosa, esa persona que es celosa es un futuro maltratante, pero en el noviazgo las cosas se presentan como mostritos. Pero cuando te casas, ese monstruito no muere, se convierte en un monstruote que te va a comer. Así que esa se puede convertir en una persona violenta, una persona. Ese sería otro, una persona extremadamente celosa, donde está. Es fuerte. También está el secuestrador de los sueños, que es el que yo estoy contigo y estos son mis sueños. Estos ahora van a ser tus sueños, lo que y tú me ayudas, tú eres el que me hace, tú eres el que me ayuda, tú eres el que me impulsa, tú eres el que me habla. O sea, ya la persona tiene que matar los sueños para poder estar contigo. Entonces, eres tú el que tiene la visión y ella es tu secretaria. Entonces ella no puede soñar, no puede desarrollar sus planes. El matrimonio, son uno, dice la palabra que somos uno, pero no dejamos de ser dos. Cada uno tiene vida propia.
y cada uno tiene sus planes, y yo la apoyo a ella, ella me apoya. O sea, y eso se debe considerar. Otra cosa que se debe considerar es el yugo desigual, no solamente con el que, ah, yo tengo la fe, yo no tengo la fe. No, hay muchas cosas que son yugo desigual. Por ejemplo, cuando ustedes estudiaron en cuarto año, coincidieron con muchos jóvenes, pero en la universidad no viste estado de esos jóvenes. Y hoy posiblemente no vea ni un 90% de los jóvenes que en algún momento estudiaron casi todos los grados juntos. ¿Por qué? Porque esto es una unión tipo Y, tipo Y. Hoy tenemos muchas cosas en común, pero yo tengo en mi futuro, en mis planes, ir para allá. Y él tiene sus planes, ir para allá. Ok, hoy coincide. Pero ya están planificando que uno va para allá y el otro va para allá. Hoy están en la misma carretera, pero mañana, o sea, el GPS está marcando diferentes direcciones. Aunque hoy coincidan, estando en la misma avenida, no quiere decir que van al mismo destino. No sé si me explico. Pero uno quiere viajar y la otra no quiere hacer nada, se quiere quedar en el local, en la casa, ¿no? Eso va a tener dificultad. Hoy coinciden porque están en el mismo salón de la universidad. Entonces, eso es otra cosa. Eso es otra cosa que se puede mirar, cómo trata a los padres. El lugar de los padres se va, el lugar de los padres lo vas a ocupar tú. Así, por lo menos yo sé que se está acabando el tiempo, pero hasta ahí lo cortamos. Sí. Pero hay yo sé que hay más, en esa pregunta hay más, ¿verdad? Y yo quisiera también compartir un poquito, ¿verdad? ¿Cómo fue que yo la conocí a ella? Y ¿qué era lo que yo estaba pidiendo al Señor? ¿Y cómo Dios me concedió mi petición? Porque si tú esperas pacientemente, Dios responde. Dios responde y te conecta con esa persona que te va a ayudar a cumplir tu propósito en Dios y tu destino en la tierra. El próximo jueves, ya yo vi como 15 jóvenes hicieron así, pastor, si el próximo jueves, no hagas compromiso. Hay jóvenes ahí que se están tirando besitos y abrazos. Mira, hay novios que están conectados. Yo felicito a los novios que están conectados, ¿verdad? Eso es una bendición, están escuchando algo positivo. Espero que de alguna manera hayan sido edificados por lo que pudimos compartir en este día. Si tienen la oportunidad, pueden adquirir nuestro libro en Amazon, El reto de la abstinencia sexual en el noviazgo, que es un libro muy práctico. Ahí contamos un poco de nuestro testimonio. Tiene más que 90 páginas, y al final hay una firmita de un compromiso que ustedes van a hacer para guardarse hasta el día del matrimonio. Hay varias preguntas que no pudimos cubrir hoy. Por ejemplo, hay jóvenes que ya no son virgen, que ya tienen relaciones sexuales. ¿Cuál es la esperanza para esa juventud? Hay mucha esperanza y queremos compartir, ¿verdad? Alguna respuesta a esas preguntas. Otra pregunta que no pudimos cubrir esta noche, ¿a qué edad, verdad, uno debe considerar un noviazgo, y cuánto tiempo debe ser ese noviazgo? Que también hay muchas cosas ahí para aportar. Pero antes de irnos y despedirnos de los que estuvieron conectados, una vez más queremos darle gracias, pastor, una palabra antes de orar y despedirnos en esta noche. Como había dicho, tenemos como unos 55 minutos más o menos, si así que nos permite, para eso es un tema muy interesante.